hablamos de Julio, me viene a la mente cómo lo vi, con el rostro desollado. Yo quisiera desquitarme con la persona que le hizo eso. Acostado ahí tendido, con la cara tapada, y únicamente se le veían los pies, y desde ahí supe que era él. Se trata de una ejecución extrajudicial. Fue asesinado mi muchacho en Ayotzinapa, en la represión de los estudiantes jóvenes normalistas, 26 y 27 de septiembre del 2014.